Santiago Zacatepeques dio inicio a los preparativos para el Festival de Barriletes Gigantes que se celebra en aquella localidad el 1 y 2 de noviembre. No es para menos. Hablar del municipio de Santiago, ubicado a 36 kilómetros de la capital guatemalteca, es hablar de barriletes gigantes, costumbres y creencias propias del lugar, donde su gente amable y llena de bondad abre los brazos a los visitantes. Así, las autoridades de Santiago Zacatepeques dieron a conocer la logística que se llevará a cabo el Día de los Santos Difuntos, que año con año viste de folclor las principales calles y avenidas del lugar. Tenemos 3 vías de acceso, ¿verdad?, para poder llegar a Santiago Zacatepeques. Una de ellas, pues, la más conocida, quizás es por la carretera interamericana, entrando por San Lucas Zacatepeques, a partir de la carretera, el desvío para acá, es de 4 kilómetros y ya llegamos a Santiago. Esa es la vía principal, y tenemos otra vía que es por Santa María Cauque. Podemos entrar, Santa María Cauque es una de las aldeas de Santiago Zacatepeques, donde estamos de acá a 3 kilómetros. Es un camino que la mitad es de terracería, la mitad está pavimentado, es un camino bastante transitable, donde también se puede llegar hacia Santiago, y la otra vía es por San Pedro Zacatepeques, el camino que conduce San Pedro Zacatepeques. Entonces existen 3 vías, las cuales también son de ingreso y de salida. Para ese día ya se han asignado no menos de 60 agentes de la Policía Municipal de Tránsito para el ordenamiento vehicular de los visitantes, 300 agentes de la Policía Nacional Civil y la instalación de 3 torres de control en el camino hacia el cementerio para que los visitantes se acerquen y denuncien cualquier anomalía. También habrá un centro de emergencia a un costado del Camposanto, cuerpos de socorro y personal de la municipalidad debidamente identificado. Juan Carlos Barrios, alcalde de Santiago Zacatepeques, felicitó la participación de 300 niños y jóvenes entre 8 y 20 años de edad, quienes participaron en el primer concurso municipal de barriletes. El 1 de noviembre los estaremos colocando en la Plaza Central y en las calles de nuestro municipio para que los visitantes puedan apreciar el arte de los jóvenes santiagueños, precisó. Según la tradición, esta celebración es puramente religiosa, ya que los pobladores creen que al momento de elevar un barrilete se establece un lazo de comunicación entre las almas de los seres queridos fallecidos, quienes durante esos días bajan del cielo a visitar a sus familiares en la tierra. También se cree que los barriletes son mensajes de paz, porque se envían telegramas que llevan un mensaje a los que están en el más allá. Santiago Zacatepeques, como es nombrado, la cuna de los barriletes gigantes, tendrá en exhibición barriletes de 15 a 20 metros de altura, demostrando la creatividad, estética y originalidad de los pobladores. Para TCA TV informó Noé Pérez.